Quiere hacerse rico en bolsa. El excéntrico analista Jim Cramer de CNBC nos dice que no lo conseguiremos si antes no cumplimos los tres requisitos de los que vamos a hablar a continuación. Y es que, dice este experto, muchos no querrán oírlo, pero no conseguirán ganar dinero si antes no ponen en orden sus finanzas personales. Asegura este experto que debemos fijar en nuestras ganancias a largo plazo con este tipo de estrategias. No estamos hablando de cómo invertir, sino de las bases de esa inversión. Así, dice este experto, debemos cumplir estos tres requisitos previos antes de entrar en el mercado de valores. El primero es pagar las deudas de su tarjeta de crédito. Puede sonar como un cliché, pero no va a importar lo buen inversor que usted sea, lo bueno que sea a la hora de elegir los valores en los que invertir, si está agobiado por las deudas de sus tarjetas. Y es que, además, estas se pueden llevar todas las ganancias que consiga en el mercado. Por otra parte, y hablamos del segundo y el tercer requisito, debemos tener un buen seguro de salud y también de discapacidad, porque cualquier imprevisto puede dar la vuelta a nuestras ganancias y llevárselas enteras. Concluye este analista que el inversor astuto siempre mitiga el riesgo y este tipo de pólizas son las que le ayudarán a hacerlo, ya sea en la vida como en la bolsa. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa opta a media sesión por las ventas del 0,4% de media. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas del viejo continente.